bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice, hoy vamos a hablar de mi reacción de la preliminar del Miss Charm 2023. Antes que todo, quiero desearles a todos un feliz día del amor y la amistad, mis linduras. Los amo con locura y fuerte pasión y espero que la estén pasando en grande como ustedes deseen pasarlo. Dicho esto, hoy, después de que se celebró el día de ayer la preliminar, y esto causó un poquito de revuelo y molestia porque decidieron hacerla privada y publicarla hoy en el Facebook oficial del concurso. Esto causó un poco de molestia, que porque no lo hacían en directo, etcétera, cosa que yo estoy completamente de acuerdo, pero bueno, espero que sean cosas que mejoren para el futuro. Dicho esto, ellas desfilaron primero en traje típico vietnamita, después en traje de baño, traje de gala y por último para cerrar en traje típico. Yo hoy voy a valorar las mejores para mí en traje de baño y traje de gala, pero no lo voy a hacer en traje típico porque siempre les digo, mis linduras, que para mí los trajes típicos realzan culturas, realzan tradiciones de países y decir cuál es el mejor o el peor me parece un poco injusto. Para mí todos son bellos y como lo digo, cada uno refleja esa belleza, esa cultura de cada uno de los países de las chicas. Entonces no me gusta como evaluar, por decirlo de alguna manera. Aunque lo vi, lo disfruté, no voy a decir quiénes fueron para mí las mejores en dicha competencia. Entonces vamos a abrir. Pero antes quiero invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que me sigan en mi Instagram. Igual, de igual manera, si no lo han hecho todavía, vale tipo Miss, porque por ahí nos mantenemos en contacto mucho más directo. Entonces esta preliminar comenzó con los trajes típicos vietnamita y tengo que decir que eran una belleza. Habían unos muy muy bonitos, diferentes colores, unos en blanco, unos un poco más llamativos, en rojo. De verdad que me gustó mucho, mucho. Lucieron muy bellas todas las chicas, de verdad que los vestidos eran espectaculares y me gusta cuando realzan cosas del lugar en donde están. En este caso me gusta que hayan hecho el opening realzando estos vestidos vietnamitas, que ya lo hemos visto en otras oportunidades cuando se hace en Asia, que siempre realzan la cultura. De verdad que muy lindas, muy lindas, una más bella que otra y trajes espectaculares. De ahí vino el desfile en traje de baño, que lo voy a decir, como les digo, las que más me gustaron, las que para mí más destacaron en este desfile y en el de gala. Por cierto, mañana les voy a estar llevando mi top 20 definitivo antes de la gran final y después de la preliminar. Voy a abrir con Argentina, que qué porte, por favor, qué rostro. Muy buena pasarela la de Julieta y además me gustó el estilismo que usó. Creo que se vio espectacular. Bolivia, muy linda, bonito cuerpo. Ya lo había dicho en el desfile en traje de baño que tuvieron como concurso, como parte previa hace algunos días, que me había gustado mucho Bolivia y me vuelve a gustar. Creo que se ve muy bella. Camboya, ojo, buena pasarela. Buen cuerpo, lució muy bien. No la tenía muy, muy vista, pero ojito ahí con Camboya. Chile, un rostro hermoso y buena pasarela. Pasarela con firmeza, con soltura, una pasarela dinámica, muy de concurso de belleza. Lo que más destaco de esta chica, sin duda siempre, su rostro. Colombia, cuerpazo, un cuerpo muy lindo, muy armonioso. Buena pasarela, ella es muy simpática y transmite mucho cuando está en escenario. Muy natural, muy bella esta chica. Costa Rica, cuerpazo, mucho cuerpazo aquí, mis amores. Muy bonito arreglo, me gustó el cabello, me gustó el maquillaje, me gustó en general lo que nos demostró esta chica. Y hablando también de los trajes de baños un poco, que no lo dije al principio, también me gustaron los trajes de baños. Tengo que decir que están muy bonitos y a la mayoría de las chicas les sentaba bastante bien. República Dominicana, la amo con locura y fuerte pasión. Qué cuerpo, qué pasarela, qué rostrazo, qué actitud en escena. Cómo posa al final, cómo mira la cámara. Wow, wow, wow. Es súper top, la amo. Continúo con Indonesia, que para mí esta chica al principio del concurso me encantaba y me gusta ahora, pero para mí bajó un poco. No, todavía no está tan arriba como yo la tengo. Creo que tiene una buena pasarela, tiene muy buena presencia escénica, pero no está siendo de las más boom para mí. Corea, muy buen desfile, buena pasarela y bonito cuerpo,
Me gustó Corea en esta preliminar en traje de baño. Myanmar estuvo muy correcta. También la destaqué en este evento previo que se hizo en traje de baño en la piscina. Creo que la destaqué ahí porque lo hizo bien y en esta oportunidad también me gustó lo que nos mostró. Nicaragua se vio segura, muy buen cuerpo, el arreglo bien, el cabello en general. Creo que tuvo una buena preliminar en traje de baño. Polonia, divina esta rubia, qué cuerpo, qué pasarela, se menea súper bien en pasarela, tiene muy buena actitud, seguridad, mirando cada lado, bien Polonia. Puerto Rico me encantó, creo que es donde mejor se ha visto durante todo el concurso. Yo no sé si esta mujer estaba dejando sus armas para la preliminar, pero me fascinó. Divina, el traje de baño, la elección del color, su cuerpo, su maquillaje, su estilismo, todo se vio top. Rusia, cuerpazo, rostro y buena pasarela. Eso que hizo al final de la pasarela ahí posando estuvo para mí un poco de más, no me encanta, pero quitando eso me gustó. Sudáfrica estuvo bien, pero lo hubiese amado un poco más si hubiese salido con el mismo estilismo de cabello así rizado que salió en el evento previo en traje de baño que les comenté hace algunos días. Creo que ese look le queda perfecto, es un gran acierto para ella. Me hubiese gustado también que reforzara un poquito más la pasarela. Me gustó, insisto, más en el evento previo en traje de baño. Ucrania, buena pasarela y buena presencia escénica. De ella me pone un poco nerviosa su cabello porque tiene el cabello excesivamente largo y como recto. Entonces no tiene, en mi país se le diría virgen de pueblo, pero no sé cómo describirlo en otra expresión para que me entiendan en todas partes. Pero no sé, siento que necesita un look un poco más fresco, aunque ella estuvo muy bien. Venezuela, qué estampa, qué cuerpo. Me encantó el estilismo y el maquillaje, la cola alta. Ella es kilométrica, tiene muy buena presencia escénica y tiene muy buena pasarela y lo demostró. Vietnam, no amo su rostro, pero tiene gran presencia escénica, buena pasarela, sabe el dominio de su cuerpo, de sus ángulos y lo hizo bastante bien. De aquí quiero destacar también a Inglaterra, que me parece una chica espectacular, espectacular. Cuidado, no el mejor rostro de este concurso, pero le faltó un poquito para mí para poder entrar a las mejores. Ahora nos vamos en traje de gala, que creo que aquí fue un poquito más exigente y tengo muy pocas, no porque estuvieran mal, pero quizás porque los vestidos me parecían un poco aburridos. Entonces, bueno, puse realmente las que más me gustaron en complemento de vestido y pasarela. Y hay otras que no estuvieron mal, insisto, pero que sus vestidos fueron como, ay no, qué fastidio otra vez. Pero voy a empezar con Argentina, que insisto, con Julieta, divina. El vestido es más de lo mismo, pero creo que le sentaba muy bien. Ella es una muñeca de porcelana, me gusta el recogido que se hizo, preciosa. Chile, me encantó el color que eligió, ese color azul, creo que le queda muy bien, pero me hubiese gustado que la pasarela estuviese un poco más pausada. Creo que iba como corriendo, una pasarela muy a traje de baño y creo que una pasarela más sofisticada, más lenta, la hubiese hecho lucir mucho más. Ella es preciosa y destaco siempre su rostro. Colombia, ustedes saben que yo amo las mangas, lo saben los que me siguen desde hace tiempo. Wow, yo amo las mangas bombache, como las llamo yo. Me encantó el color, me encantó cómo le quedaba, me encantó esa elección. Estuvo muy bien y yo me pondría ese vestido sin duda alguna. Costa Rica me gustó mucho porque es muy parecido al estilo de Colombia con las mangas. Entonces ustedes saben que amo las mangas, me encantó. Insisto que su estilismo y maquillaje muy bien. Lo que no me gustó de estas mangas eran como esos piquitos, esas florecitas que le salían, que no, yo se los hubiese quitado. Pero también me gustó cuando se lo quitó. Creo que todo en general, el performance estuvo muy bien. Tuvo una buena preliminar Costa Rica. República Dominicana, me gustó mucho el color y ella es wow, qué mujer, qué elegancia y qué sofisticación. En el caso de República Dominicana, a diferencia de Chile, ella sí pausó la pasarela, pero creo que la pausó excesivamente. O sea, a mí me gusta una pasarela mucho más lenta en traje de gala porque es más elegante para lucirte, pero sin abusar de la lentitud. De todos modos, ustedes saben que yo amo a esta mujer. Puerto Rico, insisto, creo que tuvo una preliminar de lujo. Me encantó, preciosa, el vestido, el color, un gran acierto, el recogido.
todo en general fue un gran acierto. Creo que, como lo dije a en traje de baño, se guardó sus armas para sacarlas en la preliminar. Venezuela divina, el recogido me encantó. Muchos han criticado porque ay, siempre con el cabello recogido, pero es que eso es un gran acierto para ella, y eso, saber usar tus técnicas, de qué te favorece y qué no, y esto le favorece a ella y lo está utilizando, y eso es muy inteligente. Mucha sutileza al desfilar, elegancia, el vestido, el giro que dio, todo muy bello, me gustó. Voy a dejar ahí cerca Bolivia, que el vestido, la parte de arriba me gustó, pero la parte de abajo que abría la falda un poco más ancha no me encantó tanto. Brasil, me gusta su rostro, pero no me gusta para nada el vestido. Malasia, es una chica que no me desagrada, pero el vestido normal. Tailandia, el vestido excesivamente sencillo, nada que llamara la atención, pero es una chica que creo que puede clasificar. Y Vietnam, igual, creo que tiene, bueno, casa, tiene porte, etcétera, pero sin amarla con locura y fuerte pasión. Al igual que Inglaterra, que la mencioné anteriormente, pero es una chica que el vestido fue súper soso. El traje de baño me dejó faltando más, y aquí el vestido fue como no me dice nada tampoco. Pero creo que es una chica que puede clasificar, tiene un rostro sublime. Bueno, mis amores, estas fueron para mí las que más destacaron. Espero que respeten mi opinión, y si no están de acuerdo, pueden dar la suya, por supuesto, con educación. Yo siempre le digo, yo no tengo la verdad absoluta ni la quiero tener. Simplemente comento lo que yo vi y quienes creo que son las que más destacaron. Mañana les voy a estar llevando mi top definitivo después de la preliminar, antes de la gran final, de quienes creo que son las que van a clasificar, como veo ese top final. Así que muy atentos, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Comenten aquí abajo qué les pareció a ustedes la preliminar en general, qué le parecieron las chicas y cuáles fueron sus grandes favoritas. Los amo con locura y fuerte pasión. Gracias siempre por verme, y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.